porque hay otro escenario que ha preocupado bastante estos últimos días, estas últimas semanas. Se trata de la presencia de la bacteria micoplasma en el país. El Ministerio de Salud ha advertido un aumento sostenido de casos. Para hablar de esto estamos con el doctor Jaime Rodríguez, jefe de infectología pediátrica de la Clínica Alemana y presidente del CABEI. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Nilce. Gracias por la invitación. Un gusto saludarlo. Creo que es un tema de mucho interés para las familias que están preocupadas, obviamente, por lo que pueda pasar con sus niños y niñas. Queríamos primero conocer sobre esta bacteria, ¿cierto? Que al parecer no tiene tanta vigilancia o no se sabe tanto al respecto y resalta cuando aumentan los casos, ¿no? ¿Cuáles son los ciclos de esta bacteria? ¿Cada cuánto aparece? Es una bacteria bien particular en realidad, ¿ya? Pequeñita, que trata de parecer un virus y que da ciclos de enfermedad epidémica cada 4 o 5 años aproximadamente, pero vemos todos los años. En época básicamente de primavera aparece este famoso micoplasma y que no solo afecta a niños, a adultos también, adultos jóvenes, ya no conozco el rango hasta adultos jóvenes, pero adultos básicamente, y es raro que le da a niños pequeños. Es una bacteria que puede producir un cuadro que va desde una faringitis común y corriente o una amigdalitis que muchas veces mejora sin tratamiento hasta neumonías graves. Y ahí es donde está la alerta, porque en la medida que aumentan los casos empiezan a aparecer enfermedades más graves. Ya hay enfermedades propias de la bacteria como la neumonía, como te explicaba, pero además es una bacteria que desencadena una respuesta inmune anormal. Entonces a veces puede producir cuadros de encefalitis, de inflamación de las articulaciones, de rache en la piel, básicamente mediado por una respuesta inmune anormal que desencadena esta bacteria. Afortunadamente, en general, la mayoría de los cuadros son cuadros leves. ¿Cómo se transmite? Se transmite igual que todas las enfermedades respiratorias, a través de las gotitas de la respiración, lo que aprendimos con el COVID, al toser, al tener un contacto estrecho, al estar en un espacio cerrado. Esa básicamente es la vía de contagio. Y es bien curioso porque, por ejemplo, cuando hay influenza, si nosotros estamos juntos, te enfermas tú de influenza, 2 o 3 días después me enfermo yo, así vamos cayendo en la casa. El micoplasma tiene un ciclo de transmisión bastante lento. Entonces, cada 2 a 4 semanas empiezan a caer en la casa. Por eso se refiere como al periodo de incubación. Exactamente. ¿Ya? Entonces, a veces cuesta pillarlo, y los brotes, sobre todo en los colegios, duran mucho porque 2 o 3 semanas después van cayendo los compañeros de curso y no es afortunadamente tan transmisible. O sea, en estudios que se hicieron el siglo pasado, la tasa de transmisión en los adultos en la casa era aproximadamente un 30% y en los niños 60%. Afortunadamente no es tan transmisible. ¿Y cuáles son los síntomas para que las familias tengan ahí ojo con...? Porque claro, a veces uno no sabe qué puede ser, ¿no? ¿Qué virus es? Pero esto, ¿hay algo que lo identifique? Sí, cuando parte el micoplasma, parte como una faringitis, con dolor de cabeza. Entonces la verdad es que es muy difícil distinguirlo de un cuadro viral común y corriente. Pero empieza a desarrollar después el paciente un cuadro de tos, una tos progresiva, puede tener fiebre, así como puede no tenerla, y a veces dificultad respiratoria. Y las madres consultan muchas veces porque sus niños, muchas veces escolares ya grandes, están tosiendo y no mejoran. Y van con una tos en aumento en la medida que avanzan los días, una tos que es mortificante, que tosen, incluso vomitan, no pueden hacer ejercicio, y eso ya es un síntoma de que hay que consultar sí o sí, o a la consulta del doctor o al servicio de urgencia. Y afortunadamente esta bacteria tiene un tratamiento antibiótico específico, a diferencia de los virus que no tienen un tratamiento en especial, excepto influenza. Esta bacteria sí tiene un tratamiento antibiótico específico, entonces si yo la pesquiso en forma oportuna, la puedo tratar y el paciente va a tener una mejoría más rápida. ¿Y a quién afecta más fuerte? ¿A los niños o a los adultos? Escolares y adultos. Ese es el nicho principalmente de micoplasma. A diferencia de lo que es el virus respiratorio sincicial, que es de niños pequeñitos, en general los niños de menos de 1 año y particularmente los de menos de 6 meses, es excepcional que se infecten de forma importante con esta bacteria. Ya. Pero sí, ahí está el nicho en escolares y en adultos jóvenes. Perfecto. Y usted me hablaba de los efectos que puede causar, como son otras enfermedades, y eso también de alguna manera hace que haya más demanda también en los hospitales o en las urgencias, ¿cierto? Sin duda, porque yo prácticamente 20 años que no vi un brote de esta magnitud, en el que empezaron por ahí por septiembre a aparecer estos pacientes con lesiones en piel, a hospitalizarse por neumonía. Son neumonías que no son necesariamente las clásicas con fiebre alta, mucho quedamiento, sino que, como te explicaba, son
cuadros arrastrados de tos, de dificultad respiratoria, y en la medida que vimos que empezaron a aparecer los casos, la verdad es que se empezó, no sé si a saturar el sistema, pero era una gran demanda de consultas por esta misma enfermedad. Yo creo que ahora, a futuro, probablemente la salida de clases ahora en diciembre nos va a ayudar a que se corten los ciclos de contagio y se termine el brote. ¿Y cuánto puede durar un cuadro? Tú puedes estar tosiendo, si es que haces esta neumonía típica, hasta 2 meses. ¿2 meses? Claro. Yeah. Y en los cuadros graves que requieren hospitalización, puedes estar conectado a ventilación mecánica, con un cuadro de dificultad respiratoria grave. También se puede llegar a, exactamente, por una UTI o a una UCI. Exactamente. Por muy leve que sea el cuadro en general, en general yo diría que la mayoría son infecciones leves, al existir un brote empieza a enfermarse más gente y gente que es más susceptible a tener complicaciones. Ya. Pacientes con comorbilidades como asmáticos, por ejemplo. Claro. Y esas personas obviamente tienen más riesgo de caer a la UCI o a ventilación mecánica. Entonces, si bien es cierto, no es una enfermedad grave en general, hay unos grupos de pacientes que al verse afectados pueden obviamente ocupar el hospital. Como en todos los virus, ¿no? Lo vimos con el coronavirus, con los distintos virus. ¿Cómo prevenir? Yo creo que esto es clave, ¿no? Bueno, no siempre nos vamos a saltar de un contagio, pero podemos quizás de alguna manera tratar de evitarlo. Sí. ¿Cómo lo hacemos en la casa o cómo lo hacemos en los jardines, en los colegios? Sí, hay unas medidas que son bien poco populares que las aprendimos en el COVID, ¿no es cierto?, y que funcionan. De hecho, cuando estuvimos con las medidas no farmacológicas del COVID, que es básicamente el aislamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarilla, estas enfermedades desaparecieron. Sí, eso, hay una evidencia empírica en relación a eso. Entonces, volver básicamente a lo que sabemos, lavarse las manos, si alguien está enfermo, usar mascarilla. Es tan simple como eso. Y el distanciamiento social en esta época, que es más estival, que hace más calor, es más fácil de obtener. Y también la convivencia en espacios cerrados favorece el contagio, especialmente en asilos de ancianos, en colegios. Entonces, la ventilación del lugar también ayuda a disminuir el ciclo de transmisión. Ventilación y quizás el compartir en lugares abiertos, en una terraza, en un patio, realizar allí, no sé si nos vamos a reunir en un asado, un fin de semana. Ojalá, exacto, pero eso disminuye el ciclo de contagio. Es mucho más cómodo en esta época practicar ese tipo de medidas. Y estamos más acostumbrados también, sí, yo creo que la mascarilla, el alcohol gel, la distancia un poco, yo creo que nos quedó de herencia de alguna manera del coronavirus, ¿no? Sin duda, y quizás si no se aplicara en forma rigurosa tendríamos más casos todavía, porque mucha gente tiene en su outfit alcohol gel, de hecho. Salen y en su cartera las mujeres andan con un poquito de alcohol gel, las mamás muchas veces una vez que llegan a la consulta y le echan alcohol gel a los niños en las manitos, que eso disminuye bastante la transmisión, no solo de eso, sino que de otras enfermedades que son importantes también. ¿Qué patologías, digamos, de una persona que puede ser más susceptible, puede ser más grave y que le puede afectar de una manera más drástica este virus? Claro, acá los pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, básicamente asmáticos, qué sé yo, y otra, hay una lista larga, pero la gente que tiene enfermedades pulmonares crónicas puede verse agravada, ya sea por esta o por cualquier otra enfermedad respiratoria. Entonces, esas personas, aparte de tener la neumonía y la infección pulmonar, desencadenan una crisis obstructiva, en el caso de los asmáticos, que agrava el cuadro. Y respecto a los tratamientos, usted ya me adelantaba algo sobre los antibióticos, que afortunadamente esta bacteria sí tiene tratamiento. Si me pudiese contar un poco. Exactamente, eso. Existen varias alternativas de tratamiento antibiótico, ahí cuando consulten su médico se las va a plantear, que son fáciles de administrar en general, y que existe una particularidad, porque la amoxicilina, que es el antibiótico por excelencia que usamos de elección en la mayoría de las infecciones respiratorias, en esta enfermedad no sirve, no tiene ninguna utilidad. Entonces también hay que tener precaución con un paciente, por ejemplo, que tiene un cuadro de respiratorio de neumonía y no responde a la amoxicilina como uno espera, pensar que pudiera haber un micoplasma implicado. Porque los tratamientos que se usan son de otra línea, básicamente medicamentos tipo macrólidos, azitromicina, claritromicina, quinolonas, levofloxacino, que se puede usar en adultos también, pero existe un tratamiento específico y la respuesta en general es rápida y adecuada. ¿Cuándo ir al especialista? O si tengo algunos de estos síntomas y evoluciona bien la persona, me quedo en la casa, tomo los resguardos que hablábamos, o siempre debo ir al especialista.
o al médico. Claro, cuando uno está en la casa y está con estos cuadros, no tiene cómo saber qué es lo que pueda tener. Entonces, obviamente, la gravedad de los síntomas va a determinar si consultas o no. Y básicamente la dificultad respiratoria, ¿no es cierto? Por ejemplo, que un niño deje de alimentarse, que tenga una tos mortificante, que lo haga vomitar, que no pueda dormir en la noche, que no pueda correr. Los niños actualmente corren y andan felices. Si no puede hacer sus actividades normales, es bueno consultar. O una fiebre asociada a síntomas respiratorios que no responde a los tratamientos habituales con paracetamol o ibuprofeno y que persiste en el tiempo. Ya, o sea, cuando noto un cambio más radical, en este caso en un niño o una niña, ahí eso es un signo importante. Exacto, y un adulto también. Recuerda que adultos también tienen que consultar. Perfecto. Bien, pues doctor Jaime Rodríguez, jefe de infectología pediátrica de la Clínica Alemana y presidente del CABEI. Muchas gracias. Sin duda que esto va a ser muy útil para todas las familias. Sin duda, y muchas gracias por dar la oportunidad de educar. Nos queda un poquito con este brote todavía, pero las vacaciones yo creo que nos van a ayudar bastante. Sí. Y ahí deberían bajar los casos. Deberían, sí. Que esté muy bien, muchas gracias.